Francisco, toda una superviviente. Esta pasada semana pude ver titulares por YouTube que decían «Triste última hora de Concha Velasco». Y esto es algo que me da mucha grima leer. Basta ya de los clickbaits. Cuando se podría usar otra clase de titulares con famosos, que son mitos como esta mujer, que ha tenido una gran carrera tanto en televisión, cine y teatro durante muchísimos años. La vida de Concha Velasco no ha sido sencilla y hoy en día está retirada y sufriendo los achaques típicos de su edad. Hace ya un tiempo que la carrera de esta magnífica actriz llegó a su fin, siendo ella misma, con el apoyo de sus seres queridos, quienes decidieron que había llegado el momento de echar el freno tras una vida dedicada al espectáculo. Lo mejor para ella era dejar los escenarios y su hijo Manuel se ha convertido en su portavoz y es el que se ha encargado de aclarar cualquier duda respecto a su madre, entre ellas su reciente mudanza a una residencia. Concha Velasco cumplió 82 años el pasado 29 de noviembre y se ha retirado su vida a las tablas interpretando en el teatro La Habitación de María en septiembre de 2021. Concha Velasco es una estrella y creo que así debe de ser tratada y no se merece que se hagan noticias de ellas con clickbait. La chica Yeye, toda una leyenda, o Las chicas de la Cruz Roja, películas interpretadas por Concha y que marcaron su estrellato. Ha sido una persona que ha sabido atraer todos los focos a su persona, incluidos los de la televisión y medios de comunicación. Una de sus últimas visitas al Deluxe dejó bien claro su saber estar, su sinceridad y su fama, cuando desveló uno de los secretos mejores guardados de su vida, la identidad del padre de su hijo Manuel, la que dio a conocer en 2021 confesando que era el director de fotografía Fernando Arribas, hombre del que estuvo muy enamorada. Este secreto había sido guardado para proteger su intimidad y lo contaba ahora una vez fallecido. Concha Velasco ha sido una gran profesional y ha atravesado por momentos muy duros en su vida. Concha lleva ahora un mes viviendo en una residencia del centro de Madrid. Ingresó por voluntad propia y con el apoyo de toda su familia, de sus dos hijos, ya que su salud es delicada. Mejor está en esta situación estando cuidada por profesionales, ya que según nos han informado sus hijos, tiene problemas de movilidad, tiene artrosis y ya en el día a día era complicado. Le ha llegado el momento de disfrutar de una merecida jubilación. Se despidió, como he dicho, el pasado septiembre y fue en el Teatro Bretón de Logroño, donde recibió una gran ovación, como una gran estrella que es lo que ha sido. Grande, Concha Velasco. Ahora disfruta de poder ir a teatros, de poder salir y disfrutar como una grande que ha sido. Una grande de la televisión, del cine, del teatro, que nos ha dado grandes momentos. Esos grandes momentos de esas grandes películas de cine de barrio. Y vuelvo a recordar, nuestra chica Yeye, nuestra chica de la Cruz Roja y muchas otras películas que quedarán para el recuerdo. Grande, grande Concha Velasco. Y hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado, me podéis dejar un comentario y como siempre dejarme like. Y pandilla, nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo. Gracias a todos y un beso.